coro. Candela te voy a dar. Candela te voy a dar, pero todo el mundo, digo. Candela te voy a dar. Ah, solo se oye fuerte, la gente que está ahí arriba viene. Yeah.
para Puerta de Tierra y allí pasé toda mi juventud y luego toda mi adolescencia la pasé en Carolina. Jorge Cruz, tengo, ¿dónde está Jorge? Míralo aquí, señores, yo tengo a este caballero, se llama Jorge Cruz, el único atleta que corre de espalda, ha representado a Puerto Rico en 20.500 países del mundo. A Puerto Rico, él no está pidiendo dinero, él está vendiendo estos abanicos y otras cositas más que tiene, no está pidiendo dinero, él no pide dinero, solamente que usted coopere con él, le compre el abaniquito, se lo lleve como un regalo y él va a estar por ahí dentro del público, así que yo quiero que ustedes lo ayuden porque Jorge es bueno y además es trabajeño, merenguero y dueño de una orquesta. Muchas gracias, mi gente. Saludos aquí a la gente de aquí de Sabana Seca, Levitao, Tobaja, Candelaria, Ingenio, Macum. Muchas gracias, mi gente. Quiero dar las gracias a mi gran, a Dios primero que nada, a mi padrino Pedro, que siempre me ha apoyado en todas mis carreras. Y quiero agradecerle a toda mi gente de Tobaja. El hombre que ahora le espalda va a representar a Puerto Rico el día 10 de julio. Salgo para Italia el día 10 a buscar mi medalla de oro, corriendo de espalda, para todos ustedes. Pero necesito la ayuda de ustedes porque muchos prometen y nunca cumplen las promesas que hacen. Mi gente, espera, un abaniquito, espera. Espera, la doñita, un regalito. El de los padres, mira, el de los padres, la pulserita, mira, la pulserita. Para los padres también, regalado para los padres, mira, una tortuguita, una... Pero gracias, mi gente, estoy agradecido. Y el día 10 de julio salgo para Italia a buscar esa medalla para Tuabaja. Orgullo de aquí, ¿ok?
Muchas gracias, mi gente. Dios le bendiga, Dios le guarde. El único maratonista que corre la espalda, Orgullo Boricua. Celebrando nuestro 39 aniversario aquí en Levittown, dándole servicio a todas las amistades, a todos los amigos que nos visitan todos los fines de semana. Aquí está una de las orquestas que yo quiero mucho y que a mí me gusta. El señor Enrique Papoluca. Gracias.
cuchillo y la O, la que tumba la hierba. Tampoco han podido tumbarlo, Mr. Papa Luca. ¡Ay!